¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí desde Newberg, esta localidad a las afueras de Portland en Oregón, y hemos venido aquí a la primera vista en la vida real y en las calles del nuevo Toyota Camry 2018. Este es un auto que fue absolutamente renovado por primera vez desde que debutó en el año 1982 aquí en Estados Unidos. Se fabrica sobre una nueva plataforma y a primera vista lo que se destaca es el nuevo diseño exterior que, si vamos a ser completamente honestos, Toyota siempre ha tenido grandes cualidades en cuanto a la durabilidad, al desempeño, a la calidad del producto como tal, a su confiabilidad. Sin embargo, durante mucho tiempo, o los últimos años podemos decir, en las últimas generaciones, el diseño no habría sido el punto fuerte de estos vehículos, hasta que en esta generación, o podemos decir desde que empezó la generación actual del Corolla, el diseño exterior ha mejorado significativamente. Así que para esta generación, este modelo tiene esta nueva parrilla frontal muy agresiva, con líneas que van incorporando las luces hacia el centro de la parrilla, el emblema de Toyota, y este look completamente nuevo que le da al auto una presencia más baja, más aerodinámica, más deportiva, más elegante. Sin embargo, sigue siendo un auto totalmente accesible para la mayoría de los consumidores aquí en Estados Unidos. Tiene un rango de precios que va de alrededor de los $24,000 hasta los $35,000. Toyota lo va a ofrecer con tres diferentes opciones de tren motor. Vamos a abrir aquí el capó para mostrar este, que es una de las tres versiones. Aquí tenemos el V6, pero Toyota también va a ofrecer unos 4 cilindros y una versión híbrida, que la versión híbrida tiene también la nueva tecnología de Toyota y va a alcanzar un rendimiento superior a las 50 millas por galón de gasolina, lo cual le da prácticamente un rendimiento muy similar o cercano a lo que ofrece el Toyota Prius. Así que tres opciones de motor: 4 cilindros, 6 cilindros, la versión híbrida y este espectacular nuevo diseño que tiene el Camry en este modelo que estamos viendo aquí. Y sin ser un auto totalmente deportivo, sí tiene, por ejemplo, este pequeño alerón en la parte trasera, diseño exclusivo para las ruedas, y en general una línea muy elegante, tratándose de un auto de gran volumen. Este segmento de los sedanes medianos ha estado sufriendo una caída en las ventas en los últimos años, con bajas muy significativas, 15, 18, 20% según los modelos de este segmento, en los cuales se destacan, por ejemplo, el Honda Accord, que próximamente viene la nueva generación, el Nissan Altima, el Kia Optima. Pero Toyota ha sido el número 1 en ventas durante más de 15 años, pero a medida que el mercado ha ido cambiando aquí en Estados Unidos y se venden más SUVs y crossovers, las ventas han bajado. Sin embargo, este auto todavía vende casi 400,000 unidades al año. Eso, si sacamos las cuentas, más de 1,000 Toyota Camry se venden todos los días aquí en Estados Unidos, por lo cual sigue siendo un vehículo sumamente importante, aunque, como dijimos ya, va perdiendo terreno un poco con las SUVs, con los crossovers compactos. Pero cuando tienes un volumen de ventas de más de 1,000 unidades al día, es algo que todavía hay que tomar muy en serio, porque es parte fundamental del negocio de Toyota, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Aquí en el interior vemos también una mejora muy sustancial en el diseño. Todos los elementos, materiales que son más refinados que en generaciones anteriores. El nuevo sistema de infoentretenimiento, que en este momento está apagado, pero podemos prenderlo para ver su funcionamiento. Tiene esta pantalla táctil que nos permite acceder a todos los sistemas. Tiene un sistema de navegación que es activo, es decir, cuando haya una actualización de los mapas, de las carreteras que tengan construcción, cualquier tipo de cosas, este mapa se va actualizando automáticamente sin necesidad de que el conductor lo lleve a un concesionario para recibir la actualización. Otra cosa que llama la atención aquí es el sunroof panorámico, disponible también en este modelo. y aunque tiene esa partitura en el medio con una pieza metálica, todavía es uno de los sunroof más grandes que hay en este segmento. Y como decía, en cuanto al diseño interior, todas estas líneas que abrazan de cierta manera a la consola central, a la pantalla, le dan un marco muy elegante. Y podemos ver detalles como por ejemplo costuras expuestas aquí en los asientos, este detalle en el medio con terciopelo, insertos o así, insertos sí, de la piel ventilada en piel de verdad, piel absolutamente real. En la parte trasera, por supuesto, tiene espacio suficiente para 3 pasajeros. Un auto bastante amplio. Y como sucede con todos los autos modernos, un maletero que es enorme, es una caverna prácticamente, y tiene todavía la posibilidad de abrir el compartimiento trasero para darle mayor utilidad al maletero y poder acceder a un espacio de carga mucho más amplio que lo que es de por sí ya es el maletero como tal. Este Toyota Camry se fabrica principalmente aquí en la planta de Toyota en Kentucky, pero también debido al gran volumen de ventas que tiene y de producción necesaria, hay algunas unidades que vienen de una planta también en Japón. Así que bueno, vamos a salir a manejar un poco en las calles y carreteras aquí alrededor de Newberg, y como un postre, digamos, o como un extra, vemos aquí la versión del Toyota Camry de la que ahora se llama Monster Energy NASCAR Cup Series. Este es el auto de Kyle Busch, el piloto del equipo Joe Gibbs Racing, campeón en la temporada 2015 con un Toyota Camry. Y bueno, esta asociación de Toyota con NASCAR ha sido una de las estrategias de mercadeo quizá más exitosas, y aunque la NASCAR en su nombre lleva la palabra stock o autos de producción, lo único que tiene el auto de competencia original en comparación con el auto de producción general es la imagen de la parrilla y de cierta manera un poco el look exterior o las líneas, pero obviamente el auto de competencia es absolutamente diseñado para eso, para competir en calles, en las pistas de la NASCAR. Y vemos un poco el detalle del interior. Este no tiene todas las funciones que tiene el auto de competencia, por ejemplo, ni siquiera está el asiento colocado aquí, que es específicamente diseñado para cada piloto. Pero bueno, el Toyota Camry ha sido en la NASCAR y con Joe Gibbs Racing una importante herramienta de mercadeo para Toyota aquí en Estados Unidos. Así que vamos a la prueba de manejo aquí por las carreteras de Newberg en Oregón con el Toyota Camry 2018.